Es una utopía que un partido de masa siga siendo partido de masa si está dirigido por personas votadas a ese fin por los propios militantes. Dije dos motivos. Uno, que hay una ley de hierro descubierta por Mitchell en 1911 con estudios sociológicos muy profundos sobre todos los partidos socialistas, especialmente, donde dice que esa ley de hierro impide que los partidos de masa puedan ser dirigidos por algo distinto de un aparato de dirigentes oligárquicos y que se renueven así por cooptación entre ellos. Por tanto, lo que está pidiendo el PSOE es una utopía. Aunque digan que se hagan primarias, en ese, ¿quién va a ganar esas primarias? ¿Quién quiera el aparato? Supongamos que lo hacen primarias. Bueno, ¿y qué va? ¿Qué eso va a significar un avance? De ninguna manera. Saldrá en las primarias elegido lo que el aparato designe y favorezca y designe son ellos. Seguirán siendo. Y en segundo lugar, digo, no solo porque es utópico, sino además no sirve para nada. O sea, es imposible y de ser posible no sirve para nada porque a nadie nos importa lo que pase dentro de la vida de los partidos. Sí, le importa muchísimo a los militantes del partido. Pero lo puse ayer en relación con la Iglesia y con el Ejército. Que un partido de masa, forzosamente su vida interna no puede ser democrática y eso es un error de la Constitución. Al haber puesto algo imposible, utópico, no se puede obligar a los partidos a que sean democráticos porque eso es imposible. Claro. Y eso no causa ningún daño a la democracia porque afortunadamente la democracia no depende de que la vida interna de los partidos sea democrática. Pero amigo, todo cambia si los partidos no son ya partidos, sino facciones del Estado. Eso es otra cosa. Un partido estatal no es un partido. Es una facción del Estado, un órgano del Estado. Amigo, si los partidos son órganos del Estado, como sucede ahora, porque no solo porque estén financiados por el Estado, sino porque tienen facultades que nosotros no tenemos las personas. Solamente ellos pueden poner recursos de anticonstitucional de las leyes, solo ellos tienen derecho a acceso a informaciones que nosotros no tenemos. No, ellos son órganos del Estado. Entonces, si es órgano del Estado, por supuesto que sería trascendental que los dirigentes de los partidos fueran elegidos en primarias. Pero eso, como es una utopía, es imposible, tampoco sirve para nada. Eso es un engañabobos. Y como los españoles, después de Franco, han demostrado que son bobos de solemnidad, pues entonces está bien que para el pueblo español, lleno de bobería, se le ofrezcan cada día novedades como esta, que el PSOE quiere primarias, y que como responde el PP, con una caradura y un cinismo total. Una cosa es que yo sepa, como todo científico de la política, que es imposible que unas primarias sean libres, sino que será lo que el aparato designe y quiere y prepare, y otra cosa es que no sea deseable. No es porque es la hayan, bueno. No es porque la hayan escuchado ustedes en el Partido Popular. No, desde luego que no. Es decir, claro que es bueno, ojalá fuera posible. Yo desearía que fuera posible, pero no lo es. Pero el Popular lo rechaza, sabiendo el tonto del Popular, que aunque dijera que sí no sirve de nada, podía sumarse al PSOE, que tanto el PSOE como el PP, los dirigentes continuarían designando a los candidatos a través de las primarias, porque las manejarían ellos. Porque así está hecho la estructura de los partidos. Cuando pasan de 500.000 de personas, es imposible que esté gobernado por los militantes. Imposible. Bueno, pero los populares son idiotas, porque en lugar de verse presumidos, decir, ah, muy bien, de acuerdo, como creen que eso es muy democrático, que no lo es, porque lo que la democracia es otra cosa, que ya hablaremos de eso después de esto inmediatamente. Los populares, en cambio, se muestran idiotas por completo, porque demuestran que no saben lo que es la representación. Es decir, quien el máximo defensor de las listas de partidos, el Popular propone que en lugar de listas abiertas, cerradas, como ahora, sean abiertas. Con lo cual quiere ganarle por la mano al PSOE. Ah, dice al PSOE, vosotros pedís primarias, cosa imposible. Yo, en cambio, propongo listas abiertas, que es posible y que es una maravilla. Pues no, señor, os equivocáis de la A a la Z, PP. Primero, porque las listas abiertas es peor que lo de las primarias. Las primarias lo más que puede hacer es que no sirvan para nada. Pero no engañe a nadie, porque la política del PSOE será la que haga hacia afuera, hacia los gobernados, no la que haga hacia adentro, hacia los militantes. Igual que ayer hablé del Ejército, de la Iglesia, que el que no le guste, que no esté regido por la democracia, o puse el ejemplo de la administración pública, el que no le gusta, el que crea que la democracia tiene que estar dentro de la administración, que no oposite al cuerpo administrativo,
que hago, que sea, tengo una profesión liberal. Pues igual digo ahora, pero con la diferencia que la línea abierta, el PP no, ni siquiera ignora que en Italia se intentaron listas abiertas y solamente usaron la facultad de cambiar, nombrar, tachar a personas distintas de las que inicialmente hace el partido, solamente lucharon el 3%. Luego demuestra que eso no sirve para nada. Pero es que si sirviera, ese 3%, aunque fuera el 30% o el 33% o el 50%, tampoco sirve para nada. Porque siendo lista abierta, no dejan de ser listas. ¿Y quién hace las listas, amigos? Un partido. Luego el votante individual puede tachar los nombres y proponer otro. Pero el paso a la política se la da el jefe del partido que hace las listas. Abiertas o cerradas, da igual. Porque es el tiempo de oratoria, el tiempo, los nombres que se introduzcan los votantes en las listas abiertas, esos nombres no tienen más peso que los del partido. Y tendrán el espacio, el tiempo y la importancia que los jefes de partido que hacen la lista le quieran dar. Parece mentira que algo tan sencillo no sea comprendido por estos idiotas de solemnidad de la política que son los seguidores de los partidos políticos estatales. Mientras haya partido político estatal, la democracia es imposible. Y mientras se vote a los partidos estatales, el pueblo, los votantes, están diciendo no, queremos la democracia. Queremos ser gobernados igual que con Franco, pero con una diferencia. Franco era uno solo y nosotros queremos que haya varios Francos. Uno que se llame PP, otro que se llame PSOE, e incluso Izquierda Unida, ¿por qué no? Darle también otra oportunidad, o a Rosa Díaz. Eso es lo que quieren los españoles, que haya varios francos en lugar de uno solo. Que haya varias falanges en lugar de una sola. Que haya varios Suárez, no, varios Fragas, que ahora se ve todo, se sale. Si era el fascismo, el franquismo el que triunfa, y ahora van apareciendo las noticias de Fragas, de Suárez, de toda la corrupción que ha habido después de Franco. Porque después de Franco la corrupción se ha multiplicado por 1 millón. Con Franco había corrupción, pero muy pequeña, muy escasa. Porque la dictadura de Franco y el régimen autoritario, su objetivo no era la corrupción, sino que no hubiera libertad en España. Miedo a la libertad. Y hoy sigue habiendo miedo a la libertad. Es lo que tienen miedo los partidos a la libertad. ¿Por qué? Listas de partido. ¿Por qué no un sistema como en Francia o como en Estados Unidos o como en Inglaterra? ¿Por qué no dejar que los gobernados, los votantes, designen a quien le dé la gana? Pero a un representante en cada distrito, que lo represente de verdad. Y estos ignorantes de populares ni siquiera conocen los principios y las normas por las que ellos se rigen. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, defensor del estado de partido y de las listas del sistema proporcional Leifholz, dice literalmente en el año 1000, en Alemania, que era el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, dice literalmente que en el actual estado de partido, el alemán y el español, como el italiano, dice literalmente, han desaparecido todos los elementos de representación. Ya no, partidos no están para representar ni a los electores ni a la sociedad civil. Están para integrar a las masas en el Estado. Es decir, el ideal de Hitler, Mussolini y Franco. Y la Constitución española, cuando habla de la integración de los partidos, dice lo mismo, que los partidos están para integrar a los ciudadanos en el Estado. Bueno, pues los populares son tan ignorantes que cuando hablan de listas abiertas no saben que están las listas abiertas corresponden también al sistema proporcional. Y que en el sistema proporcional el máximo defensor de él, el alemán, lo repito, el jurista Leifholz, dice que no hay elementos de representación en el sistema español ni en el alemán. Y si no hay sistema de representación, ¿para qué quiere listas abiertas? Ni cerradas, si es lo mismo. Es el sistema proporcional lo nefasto. Y donde hay que ir es al sistema mayoritario a doble vuelta como en Francia. Por tanto, estas dos medidas del PSOE y del PP son no solamente absurdas, sino propias de ignorantes. No conocen el sistema que tienen entre las manos. No saben el origen nefasto y falso de su implantación.